A 10 días de registrados estos hechos de violencia en el mercado de Villa El Carmen. Lo que decía ser pacífico, se puede observar cómo están golpeando. Miren el rostro. Le agarraron a patadas, a puñetes. Se puede observar. Movilizados decían ser pacíficos. Sin embargo, imágenes revelan que estos portaban explosivos y agentes químicos. La violencia e ingreso a predios privados fue desmedida. Durante la semana pasada, la Fiscalía activó investigaciones de oficio para dar con los responsables de la violencia de una marcha que decía ser pacífica. Porque este caso se ha solicitado su reserva. Sin embargo, aquello, sabemos que existe una persona detenida, aprehendida. El miércoles 14 de septiembre, Freddy Machicado fue aprehendido, investigado por 15 delitos. Estragos, incendio, lesiones graves, tenencia, porte y portación ilícita, privación de libertad, impedir y estorbar el ejercicio de funciones, allanamiento, lesiones gravísimas, robo agravado, destrucción y deterioro de bienes del Estado, secuestro, atentado contra miembros de seguridad del Estado, tráfico ilícito de armas, organización criminal, instigación pública de delincuencia. La Comisión de Fiscales identificó la comisión de varios delitos cometidos por Machicado y otros dirigentes que participaron de la marcha con violencia y quema de un predio privado. Que ha estado motivado en el trabajo en el caso que se está investigando con relación a los hechos suscitados en 8 de septiembre. Las pruebas presentadas por la Fiscalía ante la justicia promovieron a que este sea encarcelado por 6 meses en la cárcel de San Pedro. Víctimas de la jornada violenta contra hombres, mujeres, niños y medios de comunicación identificaron a Machicado como autor material e intelectual de la violencia sufrida. Lentamente con el Freddy Machicado, estaba ahí junto con sus jóvenes que nos han pegado. Y yo los he visto al César Apaza, a la Irupadaña, que es esta de Rosalba Vargas. Sí, estaba ahí en la cabeza de Machicado, junto a sus... No eran los ingleses que nos han agredido todo. El viernes 16 de septiembre, otra persona fue aprehendida. Este no es cojaleo, se trataría de un posible miembro de un grupo subversivo. En el marco de estas movilizaciones calificadas por muchos como políticas, existe otro proceso de investigación por los hechos del 24 de agosto, cuando más de 17 efectivos policiales fueron víctimas de violencia por parte de movilizados por el uso de explosivos. El gobierno no se cansa y llama al sector al diálogo. Sin embargo, la amenaza del sector continúa.